que no extraña a nadie la indiferencia generalizada de la juventud ante el altar de la política. Son los jóvenes, los más lejanos a la inmoralidad, los que más están pagando con su libertad el amor al prójimo y al mundo. La decadencia cultural es tan profunda que ni siquiera la más alta de todas las ciencias, a decir de Aristóteles, tiene la capacidad para solucionar todos los problemas: la confusión moral, el caos social y la búsqueda desesperada de sentido. Los gobiernos de derechas e izquierdas se han transformado en máquinas devoradoras de hombres que buscan controlar todo el comportamiento humano por medio de ideologías falsas y rígidas. La democracia, que tanta esperanza le trajo al pueblo después de la Gran Revolución de 1789, ahora se presenta opresiva y totalitaria como el mismo Leviatán. Los vicios han terminado por devastar los cimientos fundamentales de todas las instituciones del Estado, que es la más grande de todas las asociaciones, ya que comprende a todas las demás. Llegado este momento, un político para una nueva cultura en América del Sur no puede vivir sin sabiduría. De modo que nadie trabaja realmente para la paz, salvo trabaje para la restauración de la sabiduría en todas las esferas de la sociedad. Ser un gobernante sabio significa ser hijo del cielo, que es el pueblo, porque el cielo es el que otorga el don del soberano.